Hola, bienvenidos al Origamorama, el mejor canal de origami en español. Bueno, esta vez vamos a ver cómo transformar una servilleta en pues una rosa. Podría servir cuando estás en una sillita o algo así, sacar pues la rosa de la nada. Se puede hacer una rosa con una toalla absorbente de estas grandes, o se puede hacer con una servilleta normal, que son de estas chicas. Obviamente son diferentes en el tamaño y un poquito diferente en la hoja que se le puede hacer. Veamos el tutorial. Bueno, para hacer con la servilleta chica hay que recordar que la servilleta tiene pues todos los lados diferentes. Entonces, lo que vamos a utilizar, el lado que vamos a utilizar como la cabeza de la rosa, va a ser el lado en el que solamente haya dos hojitas. Asimismo, vamos a empezar a enrollar la servilleta del lado en donde son cuatro hojitas. Del lado en donde no se divide nada es el final. Entonces empezamos. Vamos a hacer aquí un pequeño doblez ligero para que la hoja no se nos vaya a desenrollar tan feo. Vamos a empezar a enrollarla. Hay que recordar que no queremos que esté perfectamente enrollado, sino nada más así como por encima. Nos va a quedar un poquito abultado y tenemos esto. Más o menos le calculamos un centímetro y medio, para apachurrarle aquí con los cuatro dedos y empezar a girar. Hay que utilizar nada más la punta de los dedos, lo más fuerte que podamos. Para no presionarlo todo y dejar aquí nada más un pequeño espacio. Ok, bueno, entonces buscamos aquí donde termina la hoja. Vamos a tomarlo y vamos a voltearlo así. Lo giramos un poco, no importa que se desenrolle. Y aquí metemos el dedo índice para mantener la forma y con la otra mano empezamos a girar de nuevo. Bueno, ya tenemos aquí más o menos la rosa. Terminamos de hacer de girar lo que hay aquí fuerte, fuerte, fuerte. Y vamos a tener ya la rosa hecha. Hay que recordar que no todas van a quedar con la misma forma, pero sí van a quedar pues bastante similares. Esta está muy fea. Esta, por ejemplo. No quedan con la misma forma, depende de cómo hayan hecho los dobleces. Para la hoja más grande de toalla, de papel absorbente, va a ser básicamente lo mismo. Hablamos aquí haciendo un pequeño doblez. Aquí serán como unos 2 o 3 centímetros. Igual acá. Empezamos a girar. Hay que recordar que este papel es un poco delicado. Bueno, aquí tendremos. También saldrán diferentes algunas de las otras, pero básicamente tendrán la misma forma.